Je to ďalší z série Španielsky s Yetim. Som v kapitole škola. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Som študent. Yo soy estudiante en una escuela de inglés. Som študent v anglickej škole. Študent. Un estudiante. Yo necesito leer. Potrebujem. Yo necesito. Čítať. Leer. Yo necesito escribir en español. Potrebujem písať v španielčine. Un problema interesante. Zaujímavý problém. Un problema interesante. Yo quiero estudiar español. Chcem študovať španielčinu. Una pregunta difícil. Ťažká otázka. Una pregunta difícil. Chcem študovať. Yo quiero estudiar. El examen es muy difícil y yo necesito mi libro. ¿Dónde está? Necesito estudiar español. Skúška je veľmi ťažká a potrebujem moju knihu. Kde je? Potrebujem študovať španielčinu. La persona tiene un examen de español. Osoba má skúšku zo španielčiny. Potrebujem čítať knihu. Yo necesito. Čo? Necesito. Čítať. Leer. Nejakú knihu. Un libro. Maestro, este problema es muy difícil. Tengo una pregunta. Učiteľ, tento problém je veľmi ťažký. Mám otázku. Potrebujem písať v triede. Yo necesito. Yo necesito. Písať. Escribir. V triede. En clase. Ťažká otázka. Una pregunta. Una pregunta. Difícil. Difícil. Mám problém. Yo tengo un problema alebo una problema. Dáme una. Yo tengo una problema. Un problema. Puskirot. Yo tengo un problema. Slovo problema, problém je v mužskom rode, tak neužitý člen musí byť samozrejme un problema. Mám problém, yo tengo un problema. Sa mi to aj nezdalo, len to ačko ma zlákalo k tomu, že aj tu bude ačko. Yo tengo un problema, mám problém.